Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de qué son pasturas degradadas, de qué son pasturas que están sobrepastoreadas, pasturas que ya no alimentan, pasturas que ya se pasó el tiempo de consumirlas y que se han consumido una y otra y otra vez y produciendo un alimento que no es de calidad. Vamos a conocer un poquito más del tema y espero que lo disfruten. Bienvenidos. El alimento principal de los bovinos es la hierba, así que proveer un forraje de buena calidad es fundamental para su crecimiento y para lograr ser más productivos. Si no damos un pasto con un buen valor nutricional, su crecimiento se estanca y estarán débiles y propensos a enfermedades. Además, no lograremos que den la producción que de ellos se espera. Es por ello que el manejo de los potreros es tan importante para mantener pasturas productivas, apetecidas para los vacunos, es sumamente importante. Es por ello que además de abonarla frecuentemente una vez los animales la han consumido, viene un periodo de descanso para que se recuperen y vuelvan a crecer, para nuevamente alimentar a nuestros animales cuando vuelvan a pasar por dicho potrero nuevamente. Sé que en muchos casos el manejo de las pasturas se puede volver complejo o la falta de conocimiento y experiencia en el tema nos puede conducir a una mala forma de manejo, y es por ello que es importante conocer hasta el punto que debo o no seguir consumiendo la pastura. Hay que evitar el sobrepastoreo a toda costa. Pasturas degradadas no nos van a servir para producir leche ni carne. Lo peor es que si la sobrepastoreamos, difícilmente se van a recuperar rápidamente. Cada vez se convertirán en un alimento que nuestros animales consumirán porque les toca, pero no porque les alimente. Así que de esta forma nuestros bovinos no serán productivos y rentables para nuestra ganadería. El sobrepastoreo pues es una mala señal para que nosotros podamos tener un buen alimento. Simplemente si sobrepastoreamos nuestras pasturas, no tendremos un alimento de calidad, no será un alimento nutricional que pueda hacer que nuestro ganado sea más productivo. Si no conocemos del manejo de las pasturas, busquemos a alguien que nos ayude a aprenderlo. Muchas veces, simplemente aprendiendo a conocer la carga animal de nuestra finca, podemos obtener un buen manejo agronómico. Tenemos las herramientas suficientes para que siempre tengamos alimento de calidad y en abundancia. Pensemos que con una buena cantidad de forraje producido por hectárea en nuestra finca, lograremos sostener más cantidad de animales. Así que es fundamental que nos ayudemos a dar un buen manejo en nuestros potreros. Así lograremos que nuestra finca genere buenos ingresos. Si podemos darle un mejor manejo agronómico a la pastura, lograremos evitar que tengamos pasturas degradadas, pasturas que no van a alimentar y pasturas que con el tiempo lo que se van a volver no son en un alimento adecuado para el animal, sino todo lo contrario, deficiente, el animal va a ser improductivo, no vamos a lograr tener preñeces constantes, a tener crías anuales, no vamos a tener una buena producción de leche y siempre tendremos animales que estén bajos de defensas, propensos a enfermedades y mal alimentados, por lo cual serán animales poco productivos. Si te ha gustado este video, regálanos ese like. Si te gusta nuestro canal, suscríbete. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.